Atlético Huila ganó demanda sobre Fernando Pecoso Castro, ex técnico del club de Opita y que salió en el 2014 teniendo contrato vigente para ir a dirigir al Deportivo Cali. En ese momento, el gerente general del cuadro Opita, Carlos Barrero, y el presidente Juan Carlos Patarroyo interpusieron una demanda por la salida del cuerpo técnico e incumplimiento del contrato. La resolución 008 de agosto 12 de 2016 de la Comisión del Estatuto de la Federación expresó en su boletín que Fernando Pecoso Castro deberá pagar 42 millones de pesos, Juan Carlos Conde, su asistente, 30 millones de pesos y el preparador Vladimir Galindo, 9 millones de pesos. En total, entre los tres integrantes del cuerpo técnico, deberán cancelarle al Atlético Huila 81 millones de pesos y tienen 15 días para recurso de apelación.